estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal y aquí podéis ver el interior en exclusiva de un V22 Osprey. Tuve la santa suerte de poder ir con mi amigo Fran, que habéis visto en alguna de las imágenes, a la celebración del 75 aniversario de la Academia General del Aire. Primero vimos el Rafale, como habéis visto al principio, he querido hacerlo bastante cronológico y después nos vinimos de pedo directos al Osprey porque, como podréis haber visto hasta el momento, estaba absolutamente reventado de gente. Y eso que fuimos de los primeros en llegar, porque, digamos que la entrada se abría a las 10, nosotros llegamos cosa de las 9 y media, un poquito antes, y a lo mejor teníamos, no os exagero, 500 personas delante. O sea que si algún día tenéis que volver a ir aquí al evento de la Academia General o de cualquier clase que haya, siempre una hora antes, un poco al estilo aeropuerto. Como podéis ver, aquí tenéis delante una unidad de V-22 Osprey, un aparato que solo dispone Estados Unidos y Japón. Bastante caro de volar y, en concreto, estuvimos hablando con el piloto que al día siguiente pues haría la exhibición aérea que muy prontito os voy a traer, y nos dijo el colega pues que era una pasada, era una sensación impresionante, tenía muchísimas más capacidades que un helicóptero, funcionaba prácticamente igual y la verdad es que era un tío que se consideraba, ¿cómo os lo diría?, un suertudo. Este aparato, como os he dicho, está actualmente en la base de Morón y, es un bicho que tiene mucha historia porque lo voló un teniente coronel, pues que en Irak estuvo haciendo de las suyas. Difícil de poderos contar muchas cosas. La verdad, sinceramente, deciros que estuve haciendo muchísimas fotos. Después estuve haciendo un poquito de vídeo, pero me interesaban... ¿Cómo ser sincero y decirlo en parcas palabras? Quería que lo vierais, pero también quería disfrutarlo yo. Porque una de las cosas que nos pasa a la gente, pues que tenemos canales o que nos gusta, a mí ha sido de toda la vida, compartir luego lo que vemos nosotros con los demás, es que en muchas ocasiones vas grabando y al final, cuando intentas recordar algo, solo recuerdas lo que has visto a través de la cámara. Porque como has estado tan centrado, que salga bien, que salga enfocado y todo, pues no sacas el ojo de la cámara y esto es lo que has visto, lo que estáis viendo vosotros, no lo que he visto yo después. Y en esta ocasión pues quise hacer un poco lo contrario, digo, quise hacer un poco las dos cosas, el verlo con mis ojos y el verlo a través de la cámara. Eso lo que pasa que hace pues que, nos pegamos 6 horas dando vueltas el amigo Fran y yo para arriba y para abajo para que pudierais ver los detalles de los sensores antimisil, los sensores, todo lo que estáis viendo aquí, la pértiga para reaprovisionamiento en vuelo de combustible. Pues imaginaros un aparato que tuvimos la santísima suerte de ver, yo creo que era el número uno, antes que el Rafale y todo, un aparato que ya en 2010 valía 115,5 millones de dólares la unidad, que en cambio a euros serían unos 100 millones, y que el coste a la hora, ya os estoy hablando de hace casi 10 años, eran 11.000 dólares, imaginaos ahora, no hay muchos países que puedan pagar semejante barbaridad. Y nosotros tuvimos el privilegio de verlo en la Academia General del Aire. Y amigos míos, sin lugar a dudas, uno de los aviones más bonitos de este certamen se trata de la Alenia C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Militar Italiana, que me pareció una verdadera belleza con sus hélices de tipo cimitarra y, fruto de un consorcio de la Alenia Aeronáutica con Lockheed Martin, que constituirían la sociedad LMATTS, o sea, Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems, en 1997, y que de aquí ha salido una preciosidad, como podéis ver en estas imágenes. Y mucho ojo, porque os añado algo interesante, ya que el Mando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha solicitado una versión modificada del C-27J para usarlo como cañonero. En principio es para sustituir con ella, con esta plataforma, el AC-130U Spectre, que ya tiene más años que Carracuca. El coste de las modificaciones que se tendrían que hacer a esta plataforma se ve que se han calculado en unos 30 millones de euros que se tendrían que añadir a los 60 que ya vale el propio avión en sí mismo. Pasaría a ser designado como AC-27J Stinger II. Una auténtica pasada.
Pero hablemos ahora de esta preciosidad Made in Spain llamado Casa C295, que recientemente perdió un importante contrato precisamente con el avión que acabamos de ver, el C-27J Spartan, en el concurso Joint Cargo Aircraft o Avión Carguero Conjunto convocado por el Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y bueno, en un resumen rápido, yo creo que perdió el concurso cuando ya empezó este, porque si los norteamericanos lo que querían era poder llegar a grandes cargas, el español, pues ya veis que no. Más bien se parece a un Fokker de pasajeros que a un Hércules de carga. Como el otro se parece más a lo que os he dicho, el Hércules, pues el Spartan tenía, lógicamente, mucha diferencia. Una amplia bodega de carga, unos sistemas de ruedas mucho más reforzados para poder llevar vehículos pesados, y en fin. Si resumimos, el español es mejor transporte de tropas y el Alenia o el Spartan es un mejor carguero. ¿Qué le vais a hacer? Y para finalizar con este precioso aparato de origen español, deciros que la aviónica y los motores son estadounidenses y que en 2005 se vetó una venta a Venezuela de 10 de estos aparatos. Además, comentar que hay una versión AEV, otra versión que tiene Chile, que es de vigilancia marítima, y otra que se está rumoreando que puede que salga, que es la de cañonero, el primero europeo de la historia. Y bueno, nenes, hasta aquí el vídeo de hoy, no hay nada más que añadir. Primera parte, quiero dedicar esta serie y este vídeo de hoy a mi amigo Marco S, que es la persona que se esconde detrás del canal El Mundo de la Aviación, un canal que os recomiendo encarecidamente, no tan solo porque era un canal que hace un año tenía 15 o 20 o 25 suscriptores, sino porque ahora tiene más de 30.000, porque el trabajo que está realizando es realmente espectacular. Yo veo todos los vídeos, procuro comentar lo que me parece en cada uno de ellos. No siempre es posible, pero lo intento al menos. Y nada, desde aquí Marc, un abrazo a Argentina, un beso, un saludo. Trufal se despide. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao!